reeditado en 1970 y vuelto a editar, corregido y presentado con intros y letrillas, el año 2003. Pues bien, decía don Gaspar Achel que la ciudad de Villena guarda en el relicario de su historia un tesoro inapreciable de recuerdos tan valiosos que de ellos puede jugarse con gran orgullo. El Foro Cultural de San Jorge entiende, como don Gaspar, que es una obra que entonía todo aquello que tiende a conservar y aumentar, a ser posible, ese tesoro, como también a divulgar sus riquezas para que todo el mundo las conozca, las conserve y las aprecie, porque esa riqueza cultural, en ella reside la esencia misma de los pueblos. Por ello, para comenzar el acto fundacional de esta noche, revestidos de la mayor solemnidad, decimos: ¡Salve Villena, real patrona de Vetusto Castillo, antigua ciudad, que mañana será cumpleaños, porque hace 490 años de su nombramiento como ciudad por el monarca Carlos I, aquel 25 de febrero de 1535. Nombramiento concedido con todos los honores, por su demostrada y alzada corona, título que la daba a la ciudad de enorme importancia. Si tenemos en cuenta que en el año 1844, es decir, 319 años después, solamente existían en España 512 poblaciones con ese título, siendo ciudades en la provincia de Alicante, junto a Villena, Célida, Gijona y Oviedo. Esta celebración, es decir, la concesión de este título, ha sido desde el nacimiento del San Jorge el acto fundacional que lo identifica y que lo identificará por los años en el mes de febrero. Y este año, en nuestro constante afán por revivir nuestra historia, vamos a tener la oportunidad de contemplar el extraordinario trabajo realizado por dos miembros de nuestro Foro Cultural, los hermanos Javier y David García López, trabajo en el que con gran detalle y debidamente razonado nos van a presentar una teoría sobre el nacimiento y desarrollo de Villena. Sabemos de antemano que este trabajo será discutido, se le achacarán carencias o defectos, e incluso existirán discrepancias en los planteamientos y en las deducciones, pues todo él se basa en hipótesis y supuestos. Mas a pesar de todo, reconoceréis que ha sido realizado con escrupulosa sinceridad y tiene el enorme mérito de ser netamente dinero, tan único y exclusivo de nuestro pueblo, que sus imágenes no es la roma más que el olor inconfundible de nuestro pueblo. Este trabajo se nos presenta bajo el título de Villena amurallada y es una recreación virtual de los orígenes de esta hermosa ciudad, de la que con Gaspar se decía que los reinos de Aragón y de Castilla se disputan con el rey de la policía, pues quiso Dios que su destino fuera servir a los dos reinos de frontera. Para todos ustedes, señoras y señores, Villena amurallada, soporte explicado por David García López. Mi madre y mi tía me dijeron: ¿te gusta la historia de Villena? Ven a hablar. Y con
compartí con él muchas tardes en su casa, cada uno en un rincón de la mesa, leyendo libros sobre la historia de mi vida. Y yo, particularmente en esa libreta azul, iba apuntando todo lo que iba viendo. Y la primera, me gustaría leerles lo que pone en la primera página de esta libreta azul, que no tengo aquí la atención, pero está en un vistazo, que dice lo siguiente. Esta página es el comienzo de una historia de la que espero ser su, de la que espero ver su final. Pues no es mi intención que sea un libro de uno, sino de muchos. Durante varios meses, durante 6 años aproximadamente, me he venido dando todo lo que sabía sobre la historia de Villena y yo fui tomando buenas notas de ello. Las circunstancias personales al cambiarme la libreta, la guardé en un cajón. Sin embargo, mi afición por la historia ya estaba dentro. Y de una forma casi casual entré en lo que se conoce como el mundo de la recreación. Para resumirlo de una forma muy sencilla, es lo que hace que te pongas una cota de malla y corras colina arriba. Yo no me había dado cuenta, pero en ese mundo de recreacionistas coincidí con muchísimos expertos en muchos campos, en el campo de lo que se llama la arqueología experimental. Así que de una forma completamente inconsciente me vi moviendo una torre de asedio colina arriba, y no es nada fácil. Me vi corriendo a las Navas de Tolosa, me vi haciendo arengas a las órdenes militares de Santiago y Calatrava, me vi cargando un arma jinete en Guadalajara para saber realmente cómo funciona, y de una forma inconsciente todo ese conocimiento se fue metiendo en mi cabeza. Yo no lo sabía, pero de forma inconsciente, aunque la libreta dejó de escribir, mi cabeza no lo hizo. Afortunadamente, casualidad de destino, se crea el Foro Cultural San Antonio, donde nos juntamos varias personas que son auténticos apasionados de Villena. Le gusta Villena, le gusta muchísimo, casi de una forma apasionada. Y en una de las reuniones dio la casualidad de que salió un tema bastante curioso, ¿eh? ¿Por qué tenían que dar para ir a Santa María? ¿Por qué tenían que dar la vuelta? O subían por la vereda, tenían que dar toda la vuelta por la calle. Y ahí yo, en esa reunión, planteé aquella teoría que tenía este con esta libreta. A la gente le pareció bien, le pareció coherente. Y dijo, ¿te atreverías a explicarlo con todo ese conocimiento que tiene la relación? Y dije, sí, me voy a atrever. Lo que quiero dejar claro en esta exposición, en la que vamos a hablar, no anula para nada el trabajo de arqueólogos e historiadores. Pero como si alguna vez usara la radio, lo he dicho muy claro, el principal problema que tiene el arqueólogo e historiador, porque él mismo se obliga, no puede evitarlo, él necesita tocar las cosas. Es decir, tiene que levantarlo y tocarlo. Si no, no puede, no puede dar un juicio. Porque solo con textos y documentos deja la anécdota. Pero el escritor y el soñador sí, puede ser arrogante. Si sé que aquí hay una torre y sé que aquí hay otra torre, puedo trazar una línea en medio. Y evidentemente sin ningún tipo de problema. Y eso es una base que eso es lo que hay que tener que reconocer. Es decir, esto no invalida lo histórico. Simplemente crea una línea de alguien que es lo bastante valiente o bastante idiota para ver Villena con los ojos del que quiere viajar al pasado. Así que con todos ustedes empezamos con el Villena Poder. Como pueden ver, una de las grandes sorpresas al recrear un 3D, porque el 3D nos da una ventaja. Se ven las cosas y la música azul. Aquí tenemos la medalla Villena por la medalla musulmana. No sabemos realmente quién construyó Villena. Sabemos que hubo un poeta de Villena que dijo que estaba llena de bellos jardines. Sabemos que un califa acampó en ella. Y sabemos que fue capaz de rechazar por 2 veces a las tropas de Jaime I y finalmente rendirse. ¿Por qué querían? A la orden de Calatrava. Porque no lo tenemos a don Juan Manuel. Este hombre fue el auténtico artífice de la ciudad de Villena de Villena. Y finalmente Juan Pacheco. Juan Pacheco, uno de mayor intriga, fue víctima de sus pobres intrigas, el enemigo de los reyes católicos, que ya pensó que el gran enemigo de la época era la artillería. Y con todo esto, y finalmente, cuando Villena cae la oligarquía, que es cuando los nobles ya no trabajan para afuera, sino para la propia gente del pueblo.
evidentemente la visita de San José, que nos ha dejado este espacio para poder disfrutar. Yo no esperaba que esté tan lleno esto. Saludos a todos los del gallinero. Evidentemente la bodega de Carlos, cuya ha sido el currito que nos ha permitido montar el tamarindán que nos ofrece esto. Muy bien. Vamos a empezar diferentes puntos. Lo primero que el primer lugar donde tenemos que investigar es el agua. La respuesta de Villena siempre la tuvo el agua. Siempre la ha tenido el agua. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nuestro nivel freático es muy bajo, por decirlo de otra manera. Nuestro suelo es arcilloso y en cuanto llueve se quedan capas de agua. Y esto ha pasado de forma espectacular. De hecho, han habido grandes inundaciones recogidas en Villena, en el siglo XVI, en el año 1543, lo tengo que contar a la escritura, año 1500, en el año también, en 1898 y en 1899, que nos puede resultar un poco raro, pero al parecer, según cuentan las crónicas, se vino a los bóceres por dos, y desde el valle de Benejama y desde Villar, se inundó toda Villena, absolutamente toda Villena, entera, inundada. ¿Y eso qué quiere decir eso? Que precisamente ha sido el agua lo que nos ha ayudado a establecer los límites de la ciudad. Bien, tenemos dos fuentes naturales que sabemos que existen. Tenemos la fuente de los burros, como pueden ver, está lleno de cristal, la fuente del Bordoño. Sabemos que la fuente de los burros, hasta hace 60 años, como quien dice, los chiquillos saltaban un segundo piso y se tiraban al agua. O sea, el agua era impresionante. Y no paraba de banar. Y si le vuelvo a repetir que el nivel freático es bajo, pues seguramente hace 1000 años tendríamos dos grandes lagos. Porque como hemos dicho, esta agua no dejó de manar hasta hace 60 años. Bien, uno de los problemas que tuvimos fue localizar la fuente de los burros. ¿Dónde está la fuente de los burros? Estaba por aquí, estaba en la valera. Así que utilizamos fotografías antiguas. ¿Ven? Esta casa es esta casa, que es esta casa. Que es donde se construyó precisamente el cafetero. Como pueden ver, este es el arco de entrada a la Plaza de los Cristianos. Ya tenemos localizada la fuente de los burros. La fuente del Bordoño la tenemos en la losilla. No tiene mayor dificultad. Da la siguiente. Y entonces aquí ya empezamos el trabajo entre este. Bueno, vale, una foto. Vamos a ver cómo de grande era la fuente de los burros hace, como he dicho, hace 60 años. Aquí hicimos una pequeña recreación para darnos cuenta nosotros mismos de cómo sería la fuente de los burros. Como pueden ver, cuando simplemente estaba ahí, seguramente llegaría hasta la esquina. Toda la Plaza del Rollo estaría bajo agua, según esa foto. Evidentemente utilizamos algunos límites, pero es aproximado porque tuvimos que utilizar como punto de referencia un individuo que había en el fondo, calculamos que tenía 60, el niño, el gallo, y establecimos que aproximadamente era toda la Plaza del Rollo bajo el agua. Hace 60 años, cuando ya se habían hecho obras de alcantarillado. Muy bien, pues con esta premisa establecimos el siguiente concepto. Tenemos dos lugares donde sabemos que manaba el agua sin parar. Hace 1000 años, ¿cómo podrían ser? Pues aquí lo tienen. Aquí tenemos la fuente de los burros y la fuente de los burros. Evidentemente el tamaño se ha aproximado, pero es simplemente por haceros una idea de cómo creemos que podría ser. ¿Por qué? Porque esto define los límites para construir. Ya que entre estas dos fuentes estaba lo que se conoce como la puerta de hierro. Lo cual viene muy bien. Tengo el único sitio de acceso que tengo, está rodeado por dos pequeños lagos. Muy bien. Ahora llegamos a... Vamos a hablar de la etapa musulmana. En la etapa musulmana plantea el siguiente problema. Y es que no se han encontrado restos. Ahora vamos a explicar por qué creemos que no se han encontrado restos. Lo primero que me gustaría saber es cómo se hacían las murallas en la época musulmana. Necesitaban un elemento fundamental, arcilla. Y si algo tiene Villena es arcilla. De hecho, si ahora que están haciendo agujeros, se echan un vistazo de los agujeros que están haciendo y a 2 metros, rojo de arcilla. Allí, por ejemplo, la avenida de Constitución. ¿Vale? Bueno, esto queremos saber es decir cómo se construye un tapial de adobe. Lo primero que hacemos es hacer unos cimientos en un pequeño sobrecimiento. Hacemos un cajón de madera, lo hemos simplificado al máximo, metemos unas agujas en media
Luego también se utilizaban ruedas para tensar y demás. Lo llenábamos de arcilla, a veces también metíamos un poco de cal, también metíamos un poco de piedra, la prensábamos y teníamos un cubo. Retirábamos las agujas, retirábamos la madera y un cubo. Aproximadamente un cubo de 2 metros se tarda una hora en hacerse. De hecho, la cola de la masa aún se hace, se estudia. Y así vamos construyendo. Por eso tiene mucho aspecto este castillo. ¿Vale? Y evidentemente hay un problema que una muralla necesita una torre sí o sí. Con la misma técnica construye una torre completamente cuadrada que es un bloque. ¿Dónde se construyen las torres? Pues se construía cada X metros para dar consistencia a la muralla, para no dejar ninguna muralla descubierta y cuando había una esquina. Así sería una muralla musulmana, con esta amenaza mormona. Evidentemente es esto así, hemos sido que hemos buscado. Muralla musulmana, vamos a buscar en España. Por ejemplo, aquí tenemos la muralla Casaba de Almería, que dice Casaba de Cercano. Aquí tenemos torres, murallas, torres. Esto estaba en Almería, esto está en Almería igualmente. Seguramente la muralla musulmana en época, la muralla de Villena en época musulmana sería así. Luego tenemos el siguiente problema, es Alcázar o Alcázaba. Hay un problema, la primera referencia que se tiene en Villena hace referencia a un castillo. Tengo un castillo, vale, un castillo, un caer. Pero luego ya con comunicaciones posteriores hay un problema Alcázar. ¿Qué es un Alcázar? De hecho dicen castillo o Alcázar. Pues un Alcázar es una estructura, digamos un recinto, una pequeña muralla que lo rodea, haciendo un patio y finalmente una muralla que rodea. Esto es un Alcázar, es lo más básico del mundo en construcción musulmana. Puede parecer obvio, evidentemente. Y buscamos un ejemplo. Vamos a buscar una casa que exista hoy actualmente. Volvemos otra vez a Almería porque nos viene muy bien. Como pueden ver, la estructura principal es este pequeño paso. Luego había otra muralla que cogería la ciudad. Vamos a buscar este tipo de estructura. ¿Se siguió utilizando? Sí, se siguió utilizando. De hecho, hemos viajado al otro lado del mar, más concretamente a 1646, esto es la ciudad de Túnez en 1646. Y curiosamente los cristianos los encerraban en la torre más alta. Como pueden ver, la estructura no varía. La estructura, digamos, de construcción musulmana no varía. El castillo principal, un gran patio y la ciudad. De hecho, la ciudad, como pueden ver, está llena de. Además, está llena de murallas. Muy bien, vamos a buscar una casa en España. Vamos a buscar una casa en España y lo encontramos en la ciudad de Morella en 1845. Estructura, torre y, como pueden ver, una muralla. Y demás. Y con esto es un dibujo, igual no es real. Pero la ciudad de Morella, como podemos ver, sigue estando intacta. Si el ciudad de Villena no hubiera, digamos, perdido la muralla musulmana, sería igual que esto. La estructura se repite. Así es como sería la ciudad musulmana de Villena hace 1000 años. Y con todo esto, y atendiendo a que no podemos construir ni aquí ni aquí, construimos nuestro alcázar. Como pueden, curiosamente está escrito en plancha, es decir, esto del mapa está hecho sobre la plancha, realmente visto desde satélite. Y el castillo correspondería, como pueden ver, hemos puesto la mezquita, ya que estamos. ¿Y por qué no? Porque además sabemos que hemos metido parte de la zona del pueblo dentro de la ciudad, ya que puedo, meto agua dentro de la ciudad. Y esto correspondería exactamente al barrio del Ramos. Coincide con el barrio del Ramos. ¿Vale? Hay un problema, es decir, no se ha encontrado la muralla musulmana. Sabemos que en el intento de Jaime I, en el primer intento ataca Villena, dice que toma 2/3 partes, yo creo que no, roba mucha ropa y se va. Se ve que hacía frío. En el segundo intento ya van más preparados, van con más caballeros y van con un arma genérico. Este es un arma genérico pequeño. Está lo hacen en la ciudad de Madrero, cuesta cargarlo para cargarlo así más. Este pequeño, uno grande, puede lanzar unos 500 kilos a unos 250 metros. Pues bien, construido el arma genérico, vamos a ver cómo funciona. Realmente es un contrapeso y una bala. De hecho, cargamos uno en Guadalajara y ya lanzamos el pelo. Cargamos uno en Guadalajara cuando tiramos, se rompió la cuerda y casi se nos cae. Se nos cae. Pero no pegamos un poquito. Muy bien.
Seguramente la primera vez no había muralla, pero la segunda vez sí había muralla y pudo rechazar a las tropas de mi primer. Porque si no hubiera habido muralla, si no hubiera sido capaz de rechazarlo, esto pertenece a la conquista de Mallorca, la pintura de Francisco de Aguilar, que está en 1985, y como podemos ver, los soldados de mi primer son bastante explícitos a la hora de conquistar una ciudad. Y también tenemos que tener en cuenta que es un poco atacado. Esta está atacado de las Antillas, aquí la imagen, y aquí tenemos una ballesta. Tenemos que entender una cosa real. Nuestra gran mayoría de los cristianos no es de arco. Sé que todo el mundo está enamorado del arco de Robin Hood, el arco galés, pero es de un posterior a la conquista. Aquí lo que mandaba en España era la ballesta. De hecho, Jaime I tenía una unidad de élite que eran los ballesteros de Tortosa, que se especializaban en asediar la ciudad. Así que estamos hablando de que, roto la unidad de Jeneque, las ballestas tampoco pudieron hacer nada y automáticamente se retiraron. No, se quedaron sin medios para poder hacer. Finalmente llegarían por la orden de Calatrava, con algo árabe, con una supuesta torre de asedio que tampoco haría nada porque el barco que se montaría no podía moverlo. Y se rindieron, pero se rindieron entre comillas. Resulta que la orden de Calatrava se especializa en ciudades fronterizas. Así que la orden de Calatrava le dio un buen trato a la ciudad de Villena para, digamos, rendirse o dejar de pagarle al sultán de Murcia en vez de a Jaime I. De hecho, para que se haga la idea, el libro de Domenes nos nombra que hay un musulmán que se llama el Rubio de Villena, que ayuda a Jaime I seguramente para el tema de la negociación. Así que tengamos en cuenta una cosa. Si no hubiera habido muralla, cuando llegaron por segunda vez las tropas de Jaime I, y Florentina, no, seguro. ¿Por qué? Porque era gente belicosa, era gente que estaba acostumbrada a la batalla y seguramente no se cortaron nunca. Muy bien, ahora vamos a digamos, este es quizás el más completo y el más complicado de todos. Ahora vamos a hablar de don Juan Manuel. Tenemos que entender una cosa de don Juan Manuel. Todo el mundo lo conoce por el Conde Luna. Escribió, de hecho, mañana se inaugura el Congreso de don Juan Manuel aquí en Villena, por eso hemos movido la conferencia, porque había mucha gente que también quería ir al Congreso. Don Juan Manuel lo sabemos como escritor, pero uno de los factores que no tenemos en cuenta es que era un gran constructor de castillos. Le gustaba elaborar castillos, tal y como dice en el libro de los Cesados. Y así pues, cuando don Juan Manuel llega a Villena, ¿qué es lo que hace? Va a construir los castillos, arregla el castillo de Villena y lo pone con las últimas técnicas de la época. ¿Por qué queremos eso? Porque efectivamente, pues, además de ser un gran constructor de castillos, tuvo la obligación, que ya andaremos el tema más adelante, de proteger a doña Constanza de 7.000 jinetes nazaríes que cruzaron el cañaveral de Elche y de las propias fuerzas castellanas que se llevaban a matar al final. Aparte de que consiguió que Villena se convirtiera en un centro comercial importantísimo, yo creo que incluso sin precedentes en la edad. ¿Qué es lo primero que hizo don Juan Manuel? Lo primero que hizo don Juan Manuel sería reforzar las murallas. Es decir, normalmente nosotros cuando se rompe la casa tiramos el café. Antes se construía sobre lo construido. Es decir, convirtió las murallas de tapial y le dio la, digamos, la recubrió de piedra de mampostería. Y así serían las nuevas murallas mucho más resistentes, porque tenemos que tener en cuenta una cosa. En la época de la Edad Media, los más peligrosos eran los cristianos. De hecho, los mejores constructores de castillos de la época eran los franceses, porque la guerra que tenían con los ingleses de forma continuada, incluso además en la guerra de los 100 años, fue incluso más muy violenta y en 5 años construyeron un castillo. Y seguramente don Juan Manuel estaría al tanto de las últimas técnicas de construcción. Esto sí que puede protegerte de una noche. Bien, buscamos castillos, vamos a buscar castillos de este tipo, que fueran musulmanes y luego tal. Los encontramos en la población de Cañete. La población de Cañete es una población de 800 habitantes. Sin embargo, cuando tenían sus murallas, no serían más que 300. Y como podemos ver, esto lo tienen ahí. Y de hecho, yo combatí en la muralla, puedo decir que combatimos con la muralla de Cañete. Es decir, una población que está entre la frontera, está en Cuenca, está entre la frontera, digamos, de Castilla y Aragón, ya tenía un pedazo de muralla. ¿Por qué no lo va a tener Villena? Que estaba también en la frontera y era mucho más importante. Muy bien, aquí rastreamos, vamos a buscar, busquemos, tiene que haber algo, tiene que quedar algo. Bien, pues lo encontramos en el relato de Balbino, de 1700, de finales de 1700. Aquí tenemos una pequeña torre y muralla. Entonces pueden decir, no, es que no está clara, es que no, las cosas no se hacían, no se hacían las caras, se hacían para que cumplieran el papel. De hecho, les invito a que vayan a cruzar la batalla de la Mancha y les expliquen cómo hicieron el coro de la batalla de la Mancha, que realmente son 360 grados, claro.
claro, lo hacen para que quepa dentro del papel. Y que quepa dentro del papel. Decimos, no, este paso lo inventó. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos buscado, hemos sido ingeniosos, vamos a ver qué otro retrato hizo con lo mismo. Encontramos chinchilla, chinchilla tenía toda la razón. Bien, sabiendo esto, y además está la de la funda de los burros, lo pongo aquí para simplificar. Porque esto realmente, como he comentado antes, lo hicimos con trigonometría para sacar la altura. Utilizando el sentido de 1,60, calculamos que la muralla podría venir, porque esto de aquí es muralla. Aquí tiene una pequeña garrucha, de forma exagerada, totalmente negro, no hay ninguna construcción, y curiosamente esto coincide con el dibujo. Bien, tomemos los comentarios. Vamos a creer que esto es la muralla. De hecho, yo creo que es la muralla. Si aproximadamente unos 8 metros de altura, para que se hagan una idea, se llegaría al bardo de un servicio. Así que con esto decidimos. Digo, vamos a darnos una vuelta, vamos a hacer una pequeña simulación, esto lo hicimos del pie corriendo, pero nos apetecía ya. Luego explicaré algunos de estos azules tan bonitos. Los conjuntos de esto sería desde la puerta de Ordoño, la puerta de entrada. Seguimos andando hacia adelante, la calle 1. Seguimos andando. Esto sería, digamos, la entrada de atención. De hecho, hemos bajado un poco para que se viera la altura más o menos de los dos. Como pueden ver, cómo sigue recorriendo la muralla. Aquí tenemos una cordillera. De hecho, los que han viajado habrán visto ciudades donde está la muralla y es así. Seguimos andando y finalmente llegamos a la puerta de la masa. Dice, ¿qué se ha quedado? Seguramente nos hemos quedado todos. Pero, pues para que se hagan una idea, imagínense colocarse en la parada de autobús, mirar y ver ahí eso más que ya lo tiene. Claro, es una simulación. Sabemos que era grande, también. Sabemos que era grande las torres que estaban en la puerta de la mancha. Más tarde volveremos por ello. Muy bien, pues este pequeño juego que hemos hecho, evidentemente, si somos capaces de reforzar los muros, somos capaces de reforzar las torres. Es decir, cogemos la torre de musulmana y la rodeamos. Tenemos el centro, vemos un bloque de arena, de piedra y rodeado con piedra. Esto podría ser posible porque aquí tenemos un ejemplo. Como pueden ver, está rodeado, pero el centro es un bloque compacto. No es como hacen los castillos, los ingleses, que normalmente hacen dos torres y en medio meten la argamasa. No. Aquí tenemos un bloque entero para que rodeado. Así que seguramente es de suponer que tendría, digamos, sería o bien musulmán o bien los tipos de los romanos y luego lo reforzaría de forma simple. Esto está a la entrada del castillo. Esto es antes de la intervención del 58. 48 o 48. Lo tengo en la vida. Bien, una de las casualidades que nos encontramos, que estoy presentando aquí a Juan Manuel, decía, tengo muchas piedras en el matacán para tirárselas encima a la gente. ¿Es un matacán? Pues este es un matacán. No hace falta que lo explique, ¿verdad? Bien, ahí tenemos a Juan Manuel diciendo, tengo un matacán. Hemos buscado, el matacán es un balcón que me permite tirar piedras y lo sumamos. Hemos buscado matacanes en España y hemos encontrado uno que es clavadito, al que se ve en las cánticas en Naval de Ramón. Un pequeño balcón para sumarse y tirar piedras. Esto ha dado ventaja. El tío que está intentando tumbar una puerta le cae un pelo en la cabeza y aparte la piedra se queda en la puerta, además bloqueo. Muy bien. Otra defensa de construcción básica. Es lo que se conoce como barbacana. Barbacana realmente es una muralla baja que permite poner muchas aspilleras para disparar y demás. La entrada, si utilizamos y tomamos la barbacana con este concepto, la verdad, a continuación es tan sencillo como es una muralla más alta o otra más baja, que nos da una doble puerta y al entrar adentro, pues, ya te desconfío. De hecho, curiosamente, el castillo Salvatierra en plano, la entrada del castillo también es un cuadro. Esta es sencillo, tiene una doble puerta, si eres lo bastante idiota como para entrar dentro, te cruzo. Estamos hablando de la finca de construcción de la EMA. Seguramente Don Juan Manuel sabía esto y lo explicaría porque lo sabía. Muy bien, basándonos en esto, hemos hecho, digamos, la declaración que suponemos que haría Don Juan Manuel en la finca. ¿A qué mono? Bien. Pues básicamente lo que hemos hecho es, nos hemos fijado en castillos, como por ejemplo el castillo de Almansa, que para subir el castillo de Almansa tienes que hacer una L, o el castillo de la Antioquia, que lo llamaría ciudadela.
cualquier idiota diría, yo paso. O sea, nada más ver el castillo dice, me niego el rotundo. Evidentemente esto no lo podemos estar seguros. Lo que nos ha dado esta pista es la experiencia que he visto, que para subir coges un castillo lo que te hace falta una cuesta. Una cuesta con una ligera inclinación. Si la cuesta es así, subes. Tienes que tener esa inclinación. Y como he dicho, esto sería el almacén de árboles, pero es fácil subir así y así. De hecho, todos los amigos saben que las casas están subiendo así. Así que suponiendo que esto sería, esto también es un torreón, que estaba sería un torreón, que luego sabemos que está bien, ahí tengo puesto otra. No podemos estar seguros, pero como he dicho antes, lo sacamos por deducción, por lógica. Bien, ahora vamos a explicar lo que son las torres con guarniciones. Y estos cucuruchos que son tan bonitos, tan de lindo, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta una cosa. Se decía que en las torres de la Puerta de Almansa cabía un colegio. ¿Qué significa que cabría un colegio? Pues significa sencillamente que era muy, pero que muy grande. Por lo menos para poner una guarnición, digamos, de 15 horas para poder estar. Así que, ¿qué hemos hecho? Hemos dicho, vamos a buscar. Vamos a buscar torres que permitan que habite gente. Aquí tenemos el Chateau de Foix. No produce en francés, los franceses dicen que en vez de castillos dicen Chateau. Pero como se viene, puedo decir Chateau. Vale. Bien, fijémonos, una torre muy parecida a la de Villena con un cazado de monitoreo. ¿Está la siguiente? Aquí vemos un pequeño, y como podemos ver, el tesoro está casi pegado. Bueno, esto significa que el castillo, si llueve, no se va a mojar. Imagínense el castillo de Villena cuando llovía que se podía mojar. Pues un pequeño tejado y así por lo menos sabemos que el guardia no le da el sol, ni el viento, ni el río. Seguimos adelante. Y aquí encontramos el castillo de Carcasón. Y esto sería el ejemplo perfecto de lo que es una entrada a muralla. Dos torres enormes, llenas de saqueas, con dos tejados para que la guardia no lo pase mal. Curiosamente, si pueden ver ahí la barra en medio de las torres, y una cosa que desgraciadamente siempre se ha perdido, que son las construcciones de madera. Como pueden ver, madera, madera, madera. Esto se pierde, pero es importante para defender una muralla porque si no te fríen a mucho. ¿Vale? Tenemos un castillo de Carcasones. Y si lo queremos más bonito, más lustroso, pues aquí tenemos el castillo de Chamón, que como pueden ver, con este dinero, lo han dejado hecho un ritmo. Algo que en España no cuesta mucho. Dejar las torres bien hechas. Esto, y en España que vale, esto es francés, pero en España esto se hacía. Vamos a ver, se hacía. ¿Está la siguiente? Sí, se hacía. Aquí se hizo la casa de Dios. Tejado. Tan sencillo como esto. Si vivo en un lugar, necesito poner un tejado y que salga una chimenea. ¿Vale? Claro, tenemos en la casa de Segovia, pero la casa de Segovia es muy posterior a lo mejor. No tienen por qué no formar nada menos que a los franceses, siendo contemporáneos. Está la siguiente. Así que hemos dejado el tiempo. Este documento que ven aquí es el tumo menor de Castilla. Un tumo es un documento. En 1174, Alfonso VIII le da la orden de Santiago el castillo duplex. Dice, toma, el castillo duplex para mí, defiéndelo. Que eso, precisamente la orden de Santiago es una de las más importantes que conocemos, que tenemos en España, lo explicar. Y ahí el guardador principal es un castillo. Es decir, 100 años antes de don Juan Manuel ya tenían claro que si en un castillo habitaba alguien, le tenían que poner un tesoro. Porque parece una tontería, pero yo no hace falta poner una chimenea. ¿Vale? ¿La siguiente? Y luego tenemos aquí una gran incógnita. Esta foto la ha sacado Pirineo, la ha sacado del lote del lago, porque aquí tiene la foto. Esta es la tumba de Juan Pacheco en el monasterio del Barranco. Juan Pacheco es su mujer. Y claro, decíamos, no, es que lo de entrar es Villena, no es Villena, puede ser Villena. Claro, no, decíamos, no, es Santiago, pero no es Santiago, pero sin embargo, ¿qué tenemos? Torre, aquí, torre. O sea, torre, está ahí, torre, está ahí. Es decir, 100 años después de don Juan Manuel, se seguía utilizando las torres que tenían guarniciones, deja ahí. Es decir, no es un invento de dime, es un invento histórico que se llevó durante toda la Edad Media, era algo normal. Lo que pasa es que el problema del siglo XII no se dice, normalmente no se cree porque es más obvio, es que no hay que escribir. ¿Y adelante? Muy bien. Hay que entender una cosa de don Juan Manuel. Vivió una época realmente convulsa, que es la separación de las diferentes culturas. Don Juan Manuel consiguió algo excepcional. De hecho, es casi cómico. Resulta que don Juan Manuel consiguió que las sus ciudades fueran gobernadas por un hombre castellano, pero le hicieron pleno homenaje a un rey aragonés. Esto le otorgó a las ciudades como Villena la potestad de elegir el
le conveniera, se iba a su conveniencia, y aparte de ese, un acuerdo comercial que les permitía comerciar libremente con Castilla y Aragón. Es decir, eso provocó automáticamente que Villena creciera de forma exponencial. Bien, es decir, si hay un lugar de comercio, ¿qué pueblo va a venir corriendo? Pues de forma automática los que van a venir corriendo son los judíos. Donde hay dinero, va a estar los judíos. ¿Por qué? Porque es su trabajo, es lo que mejor saben hacer, y además son especialistas en esto. Los judíos tenían un problema de base. Tenían un problema de base que era una, digamos, era muy vulnerable. ¿Por qué? Porque se les prohibía tener armas. Al prohibirse de tener armas, no era extraño que los recluyeran en juderías. De hecho, como anécdota de la ciudad de Toledo, cada vez que eran las Pascuas, que echaban las Pascuas, los cerraban sus puertas para que no les pudieran hacer nada cuando terminaban, porque los judíos habían matado a la gente. Terminaban las Pascuas, volvían a abrir las puertas. ¿Por qué hemos puesto a los judíos aquí? Lo hemos puesto porque desde Santa María el Capiar hace un pequeño rebrote extraño, y porque estas propiedades se quedaron sin dueño tras la edición de otra manera que luego contaré. Entonces, ¿tenemos garantía de que aquí está el judío? No, es una suposición, pero yo creo firmemente que sería el lugar de Teona. ¿Por qué? Porque está pegado prácticamente al castillo de Villena, y porque para mí, los judíos tenían muy buena relación con los nobles. Para que se hagan una idea, doña Constanza le dice a su padre, dice, oye, págale a Isaac, judío de Villena, tanto dinero que me ha hecho un favor. O el propio médico de Don Juan Manuel, que era judío también. Es decir, era un poco en ese momento lo que tenía. Entonces, luego por lo que veis, porque como he dicho antes, es una suposición por un extraño que hace años. Y como he dicho antes, la población cristiana crece de forma exponencial. ¿Por qué? Me voy a un lugar donde me dan privilegios, puedo comerciar donde me dé la gana y puedo coger el fuero que yo quiera. Yo no es privilegio. Entonces, la ciudad cristiana crece a la bestia. Aparte de crecer a la bestia, Jaime II le dice a don Juan Manuel, oye, hazme el favor de vallarme a los cristianos porque están creciendo mucho y no quiero que les pase nada. Entonces vienen muchos colonos de fuera y se instalan ahí. Hecho en planta, hemos hecho, digamos, en planta, incluyendo por dónde pasaría los cristianos, y podemos ver tres en forma exponencial. Esto que ven aquí es Santiago, es una proto-Santiago. Antes había un Santiago, antes de Santiago que conocemos ahora, había otro Santiago. De hecho, los procuradores de Villena, cuando tienen que rendir el pleno homenaje a Jaime II, se reúnen en Santiago. ¿Vale? Muy bien, cuando hablamos de crisis de cultura, tenemos que tener en cuenta una cosa. Los nobles estaban totalmente apartados del pueblo. Y en Villena se produce un hecho que es bastante curioso, y es que en la entrega de doña Constanza a don Juan Manuel, a los 6 años de edad, y durante 6 años, dice, vale, a los 12 años te casas con ella, tienes que estar en el castillo de Villena y no salir del castillo de Villena bajo ninguna circunstancia. Don Juan Manuel insiste mucho porque la amenaza de los príncipes nazaríes es constante y no para de llegar cartas diciéndole a Jaime II, dame dinero que hagamos un rayo, dame dinero que hagamos un rayo. Pero aquí tenemos un problema. Un problema importante. Tenemos a Doña Constanza, una niña de 6 años, hija del rey de Aragón. En esa época, una niña tenía sangre real, o sea, la importancia era brutal. El castillo de Villena carece de una cosa muy importante: no es un castillo para mí, porque no tienen dos cosas importantísimas. Para que sea cómodo la vivencia. Uno, no tiene una chimenea porque hace frío en el invierno. No la tiene. Y dos, no tiene un retiro. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es. O sea, no puedo conseguir que la hija del rey de Aragón caiga en un pozal y vaya bajándolo por la escalera. No queda bien. Entonces, seguramente lo que intuimos es que se crearía una zona residencial para los nobles para que ella viviera bien, viviera a gusto, porque cuando la visitaron decía, está creciendo muy bien, sonriente y feliz. ¿Vale? ¿Dónde hemos situado esta zona? Hemos situado lo que sería toda la zona de, podemos decir, de Santa Bárbara. Harían su pequeña ermita, harían sus casas, un jardincito y, curiosamente, que hemos puesto un punto de agua, porque aquí sabemos que estaba la calle del Pozo. Así que hemos intuido que también había agua. Es decir, que tendríamos esa zona residencial para los nobles. Porque tenemos que entender una cosa. Crisol de cultura, no había crisol de cultura. Las ciudades se separaban de forma física. Incluso había barrios que se cerraban la puerta para los nobles. ¿Dónde se reunían su topo? En el mercado. Desde los tiempos de Alfonso X, Villena tiene un mercado. Y en el mercado se reúnen todos. Y además era un mercado de ganado bastante importante,
sabemos porque mueren dos ganaderos de chinchilla cuando vienen al mercado de Villena, los matan unos almohades de Ayora, pero las fuerzas concejiles de Almansa los capturan. Es decir, el mercado de Villena es importantísimo, ahí es donde se juntaban las comunas. Una vez que se terminaba esa convivencia, cada uno a su casa y la puerta cerrada. Así que tenemos aquí nuestra particular visión de Villena del siglo XIV con todo ese razonamiento que les hemos dado. Como pueden ver, el crecimiento cristiano es espectacular. ¿Vale? Muy bien. Bien, ahora vamos a llegar a los temas de Juan Pacheco. Juan Pacheco es el marqués de Villena, es realmente el rey de la sombra. Decían que esta cuidaba un poco, pero era un auténtico monstruo a la hora de politiquear. Y al bar le gustaba la ostentación. Era un individuo tremendamente inteligente, era el rey sin ser el rey. Y creo que Villena nos muestra precisamente esto. Como podemos ver, tenemos dos construcciones importantísimas en el capítulo. Primero, la torre del homenaje se abrió. Que se vea aquí. Una buena torre. Que se vea bien con un culo, para que sea más. Y la barbacana desaparece. La teoría dice que aquí se construye la quinta de la nieve. Yo creo que no, yo tengo mi propia opinión. Yo creo que está más cerca de un cubo artillero, pero eso es una teoría que estoy trabajando todavía porque estoy persiguiendo la artillería tanto del siglo XIV como del XV. Pero bueno, de momento hemos puesto eso ahí porque efectivamente ahí hay una construcción. ¿De acuerdo? Muy bien, la barbacana no tiene sentido. De hecho, la ciega, ¿para qué tiene una barbacana? Ya no tiene sentido abrir puertas en una época donde los cañones se tumban. Así que simplemente desaparece. Y sabemos que también, seguramente también mejora los accesos. Es decir, aquí seguramente había otra puerta que no sé, la puerta de Alicante, la puerta del Sol. Sabemos que había otra puerta por esa zona, pero no puedo situarla de una forma clara. O sea, una pequeña anécdota que contaré luego al final de la. Digamos que mejoraría los accesos. Como pueden ver, ya habría seguramente. Lo vamos a ver un foso. Tengo agua a los botones. Cabo y foso. Muy bien, y seguimos con ese concepto de la artillería. Recordemos lo siguiente, que hemos visto con Don Juan Manuel. El castillo de Villena es un castillo militar, es un castillo para adquirir, es un castillo para defenderse. Así que buscamos algunas referencias del mapa más antiguo que podemos encontrar antes de que los franceses lo hubieran protocolo. No encontramos un mapa militar francés del siglo XIX. Como pueden ver, ampliamos esta sección. Pueden ver aquí las dos torres que tenemos actualmente, donde están actualmente la entrada. Vemos un camino que sube y vemos otro que hace un cizar. Claro, esto lo mujer fija, aquí voy a sintetizar. Y la respuesta la encontramos precisamente siguiendo la artillería. Este pequeño aparato se utilizaba para subir artillería. Artillería o pesa pesada, seguramente también se emplearía para subir las piedras que harían falta para construir la parte de arriba de la torre de homenaje. Porque como podemos decir, la parte de arriba de la construcción de Pacheco ya no es de arena, es de piedra, y viene hermoso. De hecho, incluso se permite embellecer la muralla, la embellece además, con adornos muy bonitos, con los hierros y todo. Eso también lo comentaremos más tarde. Muy bien, así que, utilizando esta plantilla, hemos deducido que nuestro amigo Pacheco haría un nuevo acceso. Para aquí, lo que es el que tenemos actualmente. Muy bien, ¿por qué es de la artillería? Como he dicho, estoy trabajando todavía porque sé que cambia la forma de la defensa. Y ya las defensas medievales desaparecen completamente. De hecho, los reyes católicos, esto es el fraccionario de José Daniel Cabrera Mexicana, pero está de puesto, aquí tenemos la nuestra querida Isabel, con sus caballeros. Y la importancia de la artillería es importantísima. Aquí vemos un sostenido falconete y esto es una bomba. ¿Qué es lo que quiero decir? Y estas bolas le recuerdan algo, son parecidas a las que han incorporado en la excavación. Bien, el orden de la artillería es fundamental para entender el siglo XV. ¿Por qué? Porque hay que hacer los castillos de esta manera. De hecho, los reyes católicos, fíjense si se dan cuenta de que está hablando, que pasa, en una vez de tener dos ingenieros a 100, un ingeniero encargado de un cañón. De repente, los reyes católicos se convierten en fija. ¿Por qué esta obsesión con la artillería? ¿Por qué necesito prepararme con la artillería? Por lo que van a ver a continuación. La caída de Constantinopla. Aquí hemos buscado la mejor muralla medieval del mundo de Occidente. Y efectivamente es Constantinopla, que
soportó durante aproximadamente 6 días 69 cañones sin parar de disparar. Eran murallas medievales, murallas que habían soportado durante siglos cualquier ataque. Ya no era necesario. Es decir, a partir de entonces la artillería cambia el concepto de la guerra. ¿Y qué tiene que ver Constantinopla con Medellín? Por lo lejos que está eso. Pues para que se haga una idea, muchísimo. ¿Saben en la novela de Tirano que escribe Joan Martorell? Aproximadamente en la época precisamente que cae Constantinopla. El libro se publica después, pero ya saben así que se publica en el 90. Constantinopla cae en el 54, si no recuerdo mal, pero ya estaba en el siglo. Tirano Blanc tiene la siguiente ficción: los turcos no consiguen tomar Constantinopla. Me invento una ficción, pero eso es que sigue tomando Constantinopla. Estas balas de cañón, de piedra se utilizan casi durante 200 años, porque al romper se abre una metralla y lo hacen todo por ahí. ¿Vale? Y automáticamente aparece la gran leyenda, el gran miedo, el gran turco que perseguirá a España durante prácticamente 200 años y que realmente obliga a Fernando el Católico a reunirse con varios ingenieros para decidir nuevas construcciones que permiten defenderse de la artillería. Les presento al hombre que le cambió el nombre a Constantinopla, y fue realmente el gran turco, el gran enemigo. Fernando el Católico ya lo sabía, como he dicho antes, y también lo sabía Diego Pacheco. Diego Pacheco también lo supo, el hijo del marqués de Villena, también marqués de Villena también lo supo. De hecho, hizo una barrera artillera en el castillo de Alarcón, que curiosamente apuntaba al pueblo. ¿Se imaginan si esa barbacana hubiera sido un cubil de artillería apuntando al pueblo? La verdad es que hubiera dado muy mal. ¿Vale? Muy bien, y esta es nuestra pequeña visión de la Villena del siglo XV, de la época de Pacheco. Muy bien, ahora vamos a hablar ya, para acabar. Sé que luego al final habrá muchas preguntas, me han encantado responder las que se van a responder. Y es que ocurre un hecho importantísimo, que es la caída del marqués de Villena. Según parece, en la caída del marqués de Villena, del marquesado de Villena, frente a Juan Pacheco, a Diego Pacheco, perdón, Juan Pacheco, murió en extrañas circunstancias cuando le promete a Enrique a Isabel, le da la mano a Isabel, cásate con Isabel y se muere. A su hermano, pero cásate con Isabel y se muere, y luego también se muere el rey de Castillo. Se van moviendo así de una forma muy, muy compleja. Pues el argumento del marqués de Villena provoca lo siguiente. En la famosa leyenda de las cinco campanadas, que se dijo muy bien la leyenda de las cinco campanadas, porque no sabemos exactamente qué pasó, pero sí que sabemos algo claro. La ciudad estuvo asediada durante 6 meses y finalmente el propio pueblo se rebeló. Se rebeló contra el marqués. Pero Pacheco, que era alcalde en aquel momento, que creo que era tío, el tío primo del marqués, luego vendrá, se esconde en el castillo. Y los de Villena, los cristianos viejos de Villena, quizás un poco quemados por los cristianos nuevos de Villena, precisamente porque se les solía dar título, porque hay un movimiento cultural de rebote en 1454. En Toledo se rebota la gente y dicen que los cristianos nuevos no pueden tomar cargo administrativo. Algo que la iglesia puede, pero ya se queda así. ¿Qué es lo que hacen? Judíos y moriscos que tienen cargos importantes dicen: pues mira, los cristianos solucionamos. Pero claro, automáticamente, ¿a quién vas a darle los cargos de representación, de cobrar impuestos y demás? A los cristianos nuevos, que serían judíos y demás. Por el motivo que fuera, Villena se rebota contra estos cristianos nuevos y se los pasa a cuchillo, de forma automática. De una forma bastante cruel, pero y entonces. ¿Qué suerte tiene Villena? Que está con el tercero, que gana los Reyes Católicos finalmente la guerra contra el marqués de Villena. Y aquí se produce una nueva expulsión de la ciudad. Ya no existe ningún tipo de. Ya no tengo nombres, que no hay ningún nombre que defender. Y se crea una nueva oligarquía. Son nombres también, en cierto modo, porque se les concede el título, pero ya no son nombres exteriores que tienen que rendir cuentas a Belmonte. Son nombres dentro de Villena, que reciben premios. Por el rey, tú, aquí te nombro ya, de hecho a Carlos Pinto le encantaba nombrar el rey. Y de repente, el castillo, expulsado del marqués, el castillo toma poder municipal. ¿De quién es el castillo? Del municipio. ¿Qué hago con él? A lo que te den acá. Así que seguramente lo que haría la gente de Villena utilizaría la tercera muralla para algo muy sencillo, para construir las casas. ¿Para qué me voy a ir a buscar piedra si no tengo nada? Y sencillamente la muralla que rodeaba toda esa estructura de nombres y demás desaparece. Vamos cogiendo piedras y la vamos usando para construir nuestro propio edificio. Además, como hemos tenido la suerte de estar con el ganador, además seguimos teniendo privilegio y por lo tanto seguimos creciendo.
Luego hay un hecho curioso que se produce, que esto fue un poco el tema. Esta muralla pasa desde el castillo para llegar a los cristianos. Hay un hecho que se produce y es que se construye la iglesia de Santiago. Y de repente yo todos los domingos tengo que ir a misa. Porque en aquellos tiempos yo, mi alma tiene un valor y tengo que ir a misa. Pero se queja, la gente se queja diciendo, oye, que tengo que dar la vuelta por la pedrera o tengo que dar la vuelta por bajo, tengo que dar toda la vuelta por la comunidad que hay en otro. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué hace el concejo municipal? Ah, un agujero dentro de la muralla. Y curiosamente en este agujero, claro, un agujero aquí, que sería aproximadamente donde está el corredor de la zona, y otro agujero aquí, pero que es la fuente de los muros. Y junto a este agujero crea el primer consejo municipal. No sabemos exactamente cuándo se crearía, sabemos en el siglo XVI, quizás 1515. Sabemos que en 1550 se hacen obras porque el agua esta que hay aquí se va comiendo el terreno, tienen que hacer obras. Y junto al otro ayuntamiento, la torre del reloj. ¿Estaría el reloj? No lo sabemos. ¿Estaría un reloj? Seguro. Porque estamos en el año 1500 y los relojes se llevan construyendo desde el año 1400. Así que el nuevo concejo, la nueva oligarquía, crean su propio ayuntamiento, crean su propia torre, que es una torre muy finita, lo justo para que se haga alrededor, incluso, y como anécdota, para que la gente viniera al concejo, coge una cuerda y que baja hasta la puerta del ayuntamiento para llamar al concejo 8 veces cada vez que se tenían que reunir. No solo eso, la nueva oligarquía, además se permite el lujo de construir un edificio que más tarde se llama el Almudí, para recoger grano y dárselo al pueblo. Es el nuevo poder. O sea, ya no tengo un nombre que me dice lo que tiene que hacer. Ahora soy el dueño de mi propio. Y así ya con esto, ya les invito para acabar a que den una vuelta. Vamos a dar una vuelta de cómo sería la última vez que la muralla de Villena estaría en funcionamiento. Después de esa época ya no tendría sentido. La muralla medieval no tiene sentido. Hay que hacer otro tipo de muralla que no tengo ahora que llegue. Así que imagínense, subimos, íbamos a estar al cielo, seguimos bajando por la calle Juan Chaumé, la puerta de Almansa, seguimos dando vueltas, siguiendo la recorrida natural, entramos en la cordera, llegamos a la puerta de los cristianos, la plaza de los cristianos, la puerta nueva. Seguimos andando, ese recorrido natural es lo que nos ha dicho el satélite. Y llegamos finalmente a la puerta de Villar y de aquí subiríamos hasta arriba. Ahora podemos andar, no podíamos porque estaba al monte, pero ahora sí que podemos subir hasta arriba. Recordemos que una ciudad, el poder de una ciudad, se medía por su muralla y el trabajo que hemos hecho y que hemos querido compartir con vosotros nos ha dicho que Villar tenía una buena muralla, por lo tanto, era una gran ciudad. Así que ya solo me queda despedirme y darle las gracias a todos por estar aquí. Y hay una carta muy curiosa de la caída de Marquesado de Guinea, precisamente. Es que
la fuerza, o sea, lo que es el Pakistán y su ciudad eran poderosísimas porque durante siglos habían estado combatiendo, estaban acostumbrados, los indígenas estaban acostumbrados a las cosas y demás. Y hay una carta que está Diego Pacheco, que está en Sevilla, y le manda una carta de Tremonte que le dice: oye, hazme un favor de venir aquí, que hay un poquito sin sangre. Deja Sevilla, se va corriendo a Tremonte y ese individuo sale por ahí. Seguramente agentes, eso ya es una particularidad que hay que investigar, agentes de los reyes católicos se habían dedicado a comprar a nobles, a meter cizaña y demás. Porque ocurre un hecho muy curioso: una vez que cae en China, una vez que realmente cae en China, en toda la ciudad del marquesado de Ferrer, en 3 días, el marqués de Díaz pierde todas sus posesiones. En el marqués de Belmonte, porque él estaba allí, y el castillo de Aragón, que además, como he comentado antes, una de artillera apuntaba a así que seguramente dijeron: bueno, vamos a hacer un lujo y que ya que sean otras circunstancias. Entonces, ahí seguramente se crea un odio visceral hacia los cristianos. Los cristianos, es decir, la llena de cinco campanadas no es una leyenda bonita, no es una leyenda, es una leyenda buena. De hecho, personalmente creo que las cinco campanadas no solo tocan por aquellos que no murieron contra Pedro Pacheco, contra el alcalde del castillo, sino por aquellos que murieron. De hecho, para que se haga una idea, alguien, supongo que sería Cristóbal Miguel, según cuenta la leyenda, tuvo la autoridad para coger los nombres y apellidos de todos aquellos que mataron a los cristianos noruegos. Se lo dio a la reina Isabel y le dijo: ¿qué hacemos? ¿Nos va a perdonar? Perdónamelo. Y lo perdonó. Alguien con bastante autoridad, para que vean cómo se hicieron las cosas. También dijo que nadie a Miguel Pacheco quisiera un tiempo bien, ni tampoco nadie que tuviera cuarto de moro y judío. Seguramente para evitar que volviera ese odio visceral e irracional. Después de la idea de una campanada, sí pensamos que había ocurrido. Pero ya entramos en otra dinámica. Como todo que es, se crea un odio visceral. Y creo que los reyes católicos, pero esto ya es investigarlo. Eso que yo he dicho que cuando estén jubilados en el mismo, reiría por los ayuntamientos, porque la historia está en los ayuntamientos. Desgraciadamente, uno de los grandes fallos históricos es que nos hemos puesto a leer los ingleses. Claro, cuando tú lees un libro inglés, te coges las cánticas de Alfonso X, o el libro buenísimo de sobre la España y otras imágenes, dice: esta es mi imperio. La media francesa inglesa se fríe gris, está llena de colores, coloridos, claro. De hecho, uno de los colores como anécdota, porque si no me pierdo, de hecho, mis hermanos me hacen así cada vez que me emociono, ya me han avisado. En 1876, Alfonso X dice así: si hazme el favor de tirarme la grana, no se lo voy a quitar a los moros. La grana es el color, digamos, carmín, un color brillante, un color lleno de vida, porque nuestra edad media sí que está llena de color, ¿vale? Y bueno, para más o menos está quedado claro mi concepto. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Perdón, no sé si entra en el tema. ¿No han nombrado los castillos a la tierra? ¿De qué? Castillos a la tierra. ¡Ah! Capellitos a la tierra. Castillos a la tierra es una tarea que tenemos pendiente. Hicimos una simulación en 3D, ¿vale? Y cuando hicimos la simulación en 3D, absolutamente encontramos en la planta del castillo, en la última anotación del libro, para que como anécdota, que es comprar el libro Castillos y Torres en el Minotauro, Gabriel Segura y Hierro. Eso te lo dejé a Ana. Hicimos la planta, lo pusimos y de repente descubrimos que son 3 torres. Una barbacana y esto es un gran serón. Y nuestro pequeño objetivo es ir realmente un día con un dron al castillo y hacerlo entender para que la gente se ponga en la posición y diga: claro que esto es serón. Eso, fíjese si era importante que una de las obligaciones que le da Jaime II a los Juan Manuel es secuestrar los castillos. El castillo de Sax, que dicen: el castillo de Sax puede tener tropa aragonesa hasta que no te cases con mi hija. Y el castillo de Sax. Claro, ahí no va a meter 5 tíos, me tendrá una guarnición de 10 a 50 soldados. O sea, evidentemente esto no lo podemos saber, lo podemos suponer y demás. ¿Alguna pregunta? ¿La judería por dónde estaría? ¿Y la judería por dónde estaría? Tengo supuesto, podemos poner en la... Tengo supuesto, ¿vale? Estaría en 2000. En la judería. Resulta que... Como pueden ver, me he preparado demasiadas preguntas. Todo ya, si sale esa carpeta, no tengo ni idea. Está abajo, sí. Vale. Bien, a ver.
Ernesto, hicimos una foto hace poco de las redes sociales. Aquí hay un doctor también, ¿vale? Aquí. Pues ver, más grande, desde aquí. De hecho, estaba en la periodista mía cuando se rompió y lo que nada. Bueno, este doctor espacial va directo a la entrada de Santa María. O sea, directo, pum, tú lo ves, lo miras y línea recta va hasta Santa María. Y sin embargo, y luego, el tapial que está aquí arriba del castillo, baja, que es la muralla que hemos cavado, baja recto hacia la torre de. Hacia, digamos, hacia la parte de la. Entonces, a menos que hiciera un retruécano raro, no tendría sentido. Lo que pasa es que hay una cosa curiosa. El tapial que baja aquí, que es el que parte de la ciudad por la mitad, se puede caminar por él. Este es un chiquitito, es casi prácticamente es un muro de contención. Así que, por supuesto, que ahí es donde estarían los judíos. Pero, como he dicho antes, es una suposición. Es una suposición. Sabemos que había judíos. Sabemos que tendrían que estar en algún sitio. Sabemos que pueblos más pequeños que Villena, no me acuerdo, pero tengo un pueblo chiquitito que no es Torrejudería. Un pueblo chiquitito que tiene 400 habitantes en Villena, con todo el comercial. Así que lo hemos puesto ahí, pero es una suposición. No te lo puedo asegurar, no lo puedo suponer. Simplemente por la casualidad de ver que este tapial va justo, digamos, a Santa María. ¿Alguna pregunta más? A ver, aquí hemos planteado la siguiente cuestión. Si hay agua, de hecho solo tienes que pasear por allí y en cuanto veas una sequía, teniendo donde agua, agua. Entonces, evidentemente, antes, sin ningún tipo de canalización y agua, estaría. ¿Qué referencia tenemos del bosque de Villena? Solo te pude dar una segura. Las tropas de Aragón, de Jaime II, le prendieron fuego. Dijeron, cuando pase por Villena, le prende fuego al bosque y ya vas. Pero no te puedo decir. De hecho, seguramente serían sustituidos por cultivos, porque sabíamos que tenían cultivos que tenían que estar fuera. Entonces, el bosque es un poco una visión onírica que nos permite, que nos hemos permitido porque es más bonito, porque claro, si hay agua, tienes bosque. Si, a menos que te toque para los otros. ¿Más preguntas? Bueno, con eso es claro. También nos han dicho, no, es que no está cara. No está cara, pero sí está cara. De eso, un segundo. Evidentemente, esto no está cara. Porque se nos salía del dibujo. Si se da cuenta, me falta el trozo de montaña en el repetidor. O sea, esto me obedece a una licencia artística. Es decir, falta un cacho de monte. Si lo hubiéramos hecho a 700 metros de altura, no sale ni una foto, sale bastante, bastante más alto. Vale. Y para que se hagan una idea de nuestra escala, como pueden ver, venga. O sea, esta es la simulación que hemos hecho de Villena. Y como no sabemos por dónde pasa la muralla, vamos a poner el edificio. No sé si estaba pegada aquí o estaba pegada aquí. Y luego, ya he cogido esto de nosotros en el contador recto. Hay dos teorías básicas. La primera es que el maestro de obras siempre es más rápido que el arqueólogo. De hecho, el ayuntamiento está cansado de que llegue una ballena y dice: date prisa, que van a tapar eso. Y la segunda es un poco quizás la mala suerte. La mala suerte porque el concepto, yo cuando hago una carta, la hago aquí. Y luego hago una casa y la hago aquí. Igual la muralla está a 2 metros o a 20 centímetros. Si quisiera controlar, tendría que hacer un zigzag. Pero como norma general, de hecho, para que se. La anécdota que he contado aquí, las puertas de aquí, la puerta de Alicante, es una anécdota personal, porque claro, tú recibes mucho. Como me han dicho, me han contado, fulanito, te dan nombre, apellido, todo ello. En aquellos tiempos yo iba de copas a Sargento Pipe, que ustedes conocerán, eso fue el sitio donde me enseñé a beber cerveza, y entramos al bar de la fiesta, de la noche. Y vimos. Estaba con una el edificio que estaban construyendo justo al lado, había una rampa, vimos un trozo de tapial y había una pequeña muertecita. Claro, en aquellos tiempos yo no tenía sensibilidad, estaba jugando alguna muerte, pues bien, por lo que entramos al bar, salimos a las 3 de la mañana y a menos que fuera el alcohol de la cerveza, resulta que la rampa que estaba en un lado la habían movido justo encima de la muerte. Entonces digo, o estoy borracho o acaban de mover precisamente la rampa para que no se vea la puerta. Claro, y me estoy hablando a lo mejor de hace 10, 15 años. Yo entonces no tenía sensibilidad, pero precisamente al hacer este trabajo ha salido esta anécdota. ¿Por dónde estaría esa puerta? Quizás fuera alcantarillado, quizás no, esa puerta estaría en la Plaza de las Malvas, la que baja, esta chiquitita que baja para la Plaza de las Malvas. Ahí coincidía más o menos donde estaba la puerta. De hecho, curiosamente, ahí se encontró además un palo de molino. Que tenemos que recordar una cosa, para una tontería, pero esto estaba lleno de menores. Pero bueno, esto es
sale de Chile. ¿Se acuerdan que le he dicho? No, es que sale un pequeño trocito de muralla en el tratado de los amigos. Proporción. Aquí está Chinchilla. Chinchilla se dice que es el casco antiguo de Albacete, porque Chinchilla no crece, pero Albacete sí. Y llegó para los amigos y dijo, uy, ¿qué sí que tiene? Torre muralla. Y aquí lo veo que se dice aparente porque en aquella época de la parte de arriba del castillo no tenía más que ¿verdad? Entonces, si Palomino sí que puso torre y muralla en Chinchilla, evidentemente esa torre y muralla que está puesta justo a la punta de los burros no sería una casa. Y ya, ¿lo ven? Esto que hemos dicho antes. Si lo pone es porque lo tiene. Como hemos dicho antes, ahora es esto de la verdad. Les recomiendo que vayan con el vídeo, este es el cuadro de la batalla de la Mancha. Para que se hagan una idea, esto es la explicación que dan en el Museo de la Batalla de la Mancha, es muy chula, que se la recomiendo. Lo que hizo aquel individuo, hizo un 360 grados. Respecto a las proporciones, no, porque como he dicho antes, cuando hacían estos dibujos era para que cupieran el dibujo. Entonces, y según la importancia que tuviera, lo hacía, digamos, de una manera o de otra. De todas maneras, esto ya es, no tiene nada que ver con China, salvo si habláramos de cómo convirtieron un búnker las tropas austracistas y las tropas que lucharon contra la Corea, y es una visita que también recomiendo. Y ya, si alguna otra pregunta. Gracias.
dado un poco concluido el examen de los señores. El foro cobrará su auditorio. Agradezco su asistencia a este acto fundamental. En su segunda edición, en su nombre, solo me quiero decir que aquí cesa nuestro padre, lo de abril. No tengo una vida de confianza para cantar.